Bueno, mi gente, Rafi Mediavilla de Criticólogos, aquí estamos en Puerto Rico Horror Film Fest 2013 y me encuentro a mi izquierda. No se sientan raros por lo que voy a decir ahora. Es Rafi Mediavilla también. Él es el promotor del evento, el organizador del evento. Ya llevan, creo que 3 años ya. Ya, esta es la cuarta edición. Esta es la cuarta edición, lo hacemos un año sí, un año no. A partir de este año va a ser anual. Eso te iba a preguntar, eso va a cambiar ahora. Cambia ahora, va a ser anualmente. ¿Y por qué va a cambiar ahora? Pues mira, es que fuimos admitidos dentro de la Federación Europea de Festivales de Cine Fantástico y podemos nominar para los premios Méliès de Oro y someter películas y votar por ellas. Y como eso se hace anualmente, parte de la condición de aceptarnos es que hagamos el festival anualmente. Correcto. Rafi, cuéntanos cómo fue el génesis de este festival, de cómo surgió la idea. Yo sé que no varias personas están envueltas. Cuéntanos de este génesis. Mira, nosotros comenzamos con la idea de que no había un espacio para las películas de género. Y me di cuenta que algunas películas no llegaban, solamente llegaban aquellas películas que tenían este vaqueo bien grande financiero de los grandes estudios. Aquellas películas independientes como Another Earth, aquellas películas independientes como Halle, que está ahora con nosotros, se quedaban, o sea, la gente no las oía, porque tampoco nos llega como DVD, ni Blu-ray, o sea, que es como no te enteras nunca. Partiendo de eso entendimos que existía el espacio. La otra parte es, nosotros tenemos sesión de cortos y sesión de largos, los cortometrajes de género tienden a ser siempre la disciplina de práctica de cine. Siempre todo director famoso tiene una película de género o un corto de género detrás de él. Así que pensamos, ¿y por qué no hacer un festival de género? Y entonces surgió la idea y gracias a Dios hemos ido subiendo. El año pasado entraron 400 películas sometidas, este año fueron 800 entre cortos y largometrajes. Así que estuvimos hasta los otros días viendo películas para poder decidir. La participación, te voy a preguntar nuevamente los largometrajes de Puerto Rico en los largometrajes. Como que este año se ha visto como que bien escasa. ¿Por qué? Es casi nula. Tenemos una película que se va a presentar en Work in Progress, Dominion. Es que en Puerto Rico se tarda a hacer una película, por más simple que sea. Pero los cortos, como decía, se ha visto movimiento y ya he tenido oportunidad de ver varios de ellos y definitivamente los cortos en este festival, probablemente de Puerto Rico, han dado mucho de calar y de muy buena calidad. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? Yo sé que estamos solamente en el tercer día in. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? ¿Cuál ha sido lo que has podido ver de la audiencia? Mira, La recepción ha sido muy buena. Tuvimos a Tippi Hedren, la protagonista de The Birds. El festival celebra los 50 años, los 50 aniversarios de la película The Birds. Traímos The Birds en remasterizada, en sonido y en imagen. Y por primera vez desde hace mucho tiempo, mucha gente salió de la sala encantada porque no es lo mismo verla en American Movie Classic en una pantalla chiquita que tuviera proyectada. Además que hubo un conversatorio con Tippi Hedren antes de la película, donde usted le pudo preguntar, el público pudo preguntar todo lo que quería preguntar y ella contestó todo lo que ella quería contestar. Obviamente había muchas preguntas, pero fue bien honesta en la manera de contestar, una persona bien afable. Obviamente estamos hablando de, se ha traído a Puerto Rico un A-lister, un celebrity. O sea, ha sido bien difícil para el festival poder mantener esa exigencia, porque es un activo, un A-lister. No es traer una figura icónica del momento, de una década. No, estamos trayendo a una mujer que se ha convertido en la representación. Es la única sobreviviente de Diverse. Además, es la representación de Alfred Hitchcock. Y te voy a preguntar del corto puertorriqueño. Ya sabes de qué estoy hablando. Y es porque en el Facebook de Criticólogos me dieron el palo. Porque todo el mundo pregunta, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es eso posible? Es la pregunta que todo el mundo hace. Y ya sabes de qué estoy hablando de After Death, ese corto. Cuéntanos un poquito de ese corto. Mira, esa ha sido nuestra joyita de la corona este año. Un grupo creativo que siempre nos ayuda. ¿Te acuerdas el año pasado, la edición pasada, hicimos el anuncio de La Muerte Chiquita? Este año ellos dijeron, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer una promoción que sea algo viral, vamos a interactuar con la gente, ponerlos a hablar, a decir. Y entonces alguien de los creativos que nos ayudan se le ocurrió decir, ¿por qué no hacemos un corto hecho por un muerto? Cuando a mí me hicieron la presentación,
yo dije, bueno, tengo primero que matar a alguien, ¿cómo he muerto? Hay que conseguirlo, mucho menos que me hable. Y entonces ellos dijeron, no, estamos hablando de que te consigas una medium, esa medium contacta un espíritu, le pida permiso, ese espíritu quiera contar una historia y luego recrear la historia y dramatizarla. Y eso fue lo que pasó. Que nosotros lo hicimos con la idea de que, wow, la idea está chévere. Jamás nos imaginamos que íbamos a hacer 6 páginas de Google y íbamos a hacer la portada de la revista Fotograma en España, que es la revista más importante. El corto se va a estar exhibiendo aquí en los Caribbean Cinema en San Patricio. Tienen que chequear el www.horrorpr.com y allí van a ver, dice, dónde va a estar el muerto. Le dan clic y allí van a ver, porque se va a dar como entremejo ante sala de algunas películas de largometraje, no en todas. De hecho, te voy a dar una primicia. Ayer a las 1:30 de la tarde recibimos una invitación del Festival Internacional de Toulouse, Francia, de cortometraje, invitando el corto. Ese es uno de los festivales más prestigiosos de cortometraje en toda Europa. Bueno, Rafi, gracias por la entrevista. Sabía que iba a pasar. Continuamos aquí en el Puerto Rico el Horror Film Fest. En este día, esta vez me encuentro con Ethan, me encuentro con Jafit y me encuentro con Tom de la película Cannon Fodder, la película de Israel. Maybe Ethan first. All right. Okay. You are the director and the screenwriter of the movie. Tell us something about a little bit about the production process. You want to check this? The production process was a bit difficult. It's a very low budget film, even compared to other films from Israel. So we had little money and little time. So we had to make a very tight script and to be very precise on what we want to shoot and special effects and special makeup. All the actors are, you know, with their schedules and all that. So the process was very, very uptight, very pressed, but still very fun because we had an amazing crew. So, Jafit, and you are the protagonist of the main character of the movie, right? Yeah. How was the production process for you? How was the production process for you? It was very interesting because I had to work, you know, on my accent. My character speaks English in Arabic and British accent. Everything at the same time? Yeah, at the same time. So it was a challenge. Okay. Other than that, I had to work with the army weapon, which I was in the army in Israel, but I was never fighting. So I had to work on that too. And the whole thing, it's my first feature. So it was great. Yeah, it was a lot of fun. Tom, as the producer, how was for you the production process of the movie? First of all, the production process was a big learning experience, I think, for all of us. We all came from making short films until now. And the leap from going from a 50-minute movie to an hour and a half was difficult at first. But after a while, we saw that it's exactly the same thing. You just have to break it up into bits, and that's the way we did it. And pre-production is the most important part of the production. Once we had that done, then we knew that we can make the movie like we wanted it to be. I'm going to jump back. Did you, because you wrote the screenplay, how was that production how did the story came about? All right, well, first of all, the film is, the plot is very simple and easy. You have a group of IDF, of Israeli Defense Forces, so an elite group of soldiers who are going into Lebanon to find a known terrorist, and they find zombies instead. Now, the idea was something that I had since I was a kid. I always wanted to make an action film with zombies and soldiers. So when I thought it was time to make a first feature, I said, well, I have to make something that I'm comfortable with and I know that I can do, I can control. So I came back to that idea of zombies versus soldiers.
And a question for everybody, any future projects that you can let us know about, or any future projects besides the movie that you may be working right now? Any other zombie movies that we may be working? At the moment, we have about four productions that we're working on, four different scripts. Mostly, Ethan is working on most of our scripts, so we're all working on them together as well. We have one movie which we are right in the beginning of starting our pre-production on right at the moment, and we hope that we'll be able to have that movie ready and within the next 2 years, 2.5 years, just like this one took about the same amount of time. They're all genre films, not zombie movies per se, and we believe that there's a big market for it in the world, and that people want to see these kind of movies, and to come out of Israel with these kind of movies doesn't happen a lot, so we think that we're in a good spot. Continúo en el Puerto Rico Horror Film Fest y en el momento me quedo, estoy con Jessica y con Ariana, y como pueden ver, estamos en el booth, esto es, ¿cómo se llama? AJ. Nosotros somos JA Comics. JA Comics, y tenemos un webcomic que se llama The Little Reaper in Love. ¿Y de qué trata el cómic? Pues básicamente es la pequeña muerte de Little Reaper, está enamorado, convierte a un fantasma en su amada, en un Reaper, tiene a su mejor amigo el zombie y el vampiro, que es como su enemigo, que le quiere quitar la novia. Esos vampiros son unos malos, son bien malos los vampiros. Oye, bien interesante, le pregunto, el concepto de las historias, el génesis, o sea, ¿cuál es la inspiración que ustedes utilizan? Bueno, todo comenzó en la universidad, que hicimos un libro de pintar, de ahí surgieron todos los personajes, y todo lo que es la historia lo hacemos entre las dos. Hacemos una tormenta de ideas, como decimos, y de ahí desarrollamos las historias. Ya llevamos 11 cómics publicados en internet, y ya hay varios más hechos que... De hecho, en este octubre, a finales de octubre, vamos a tener un especial de Halloween que lo van a poder ver en la página web. Y es solamente por el web, no hay nada que sea impreso. No, todavía no. Pero pueden buscar en jacomics.com. ¿Y no tienen pensado ir impreso? Estamos planificando, pero por el momento no. Aparte de los cómics, veo que tienen diferentes cositas aquí. Tienen son stickers, ¿verdad? Porque sí. se ven como stickers. Y todo esto hecho por ustedes, ¿verdad? Todos los dibujitos, todo el diseño está hecho por nosotras. Vamos a estar hasta el miércoles aquí en el festival y estamos vendiendo pines, sellitos y estos prints que están aquí. A mí me gusta porque el cómic es bien típico del tema del festival, y pues bien curioso verlos a ellos aquí. Lo vas a ver tan pronto entran, cuando vengan los van a ver y los saludan. Cada personaje, no sé si tienen algo de ustedes los personajes, no tienen algo en común con los personajes. Yo creo que sí, se están riendo. ¿Tienen algo en común con los personajes? Bueno, yo entiendo que puede que sí. ¿Tienen algo en común? Yo entiendo que la muerte pues se parece más a lo que soy yo, que él es el que siempre le pasa todos los problemas y todo. Y entonces pues Jessica puede ser más como el zombie, que es el que le dice, pero chica, no, tranquilízate, que todo va a salir bien, y es como que después mejores amigos para siempre. O sea, que esto es un zombie consciente que piensa y te dice que está... Sí, él es el filósofo, él hace todo dentro del Municipal Cemetery, es el cementerio municipal donde ellos viven, y ellos son todos residentes del cementerio, entonces pues él es el que hace todo. Él es el Renaissance Man. ¿Y dónde pueden, también tenemos una página web, cuál es el nombre de la página web, del Facebook de ustedes, donde lo puedan ver? Pues nuestra página es www.jacomics.com, jacomics.com, y en Facebook nos pueden buscar como JACOMICSPR. Good, muchas gracias, y continuamos. Where are you?
Qué malo cuando uno tiene un nombre en la punta de la lengua, pero por más que uno trata, no le sale. Con calma. Mira, ya. Otra pesadilla. Ya.